¿Cuál? El hermano mayor. El gran hermano. Sí, anda que dice que sí, que por ahí, que por qué no te vas 6 meses a Cana y todas esas cosas. Oye, pero eso está bonito, porque se enoja. Vaya a Canadá, porque trabaja mucho, tómese unas vacaciones. No, se lo merece. Allá es mucho frío, Punta Cana. ¡Qué rico! Que brilla en la punta. No, a presión, altar. ¡Ay! Unos 4 meses en el tacho, yo soy así. A mí me dio en la cartera y estoy feliz. Tranquilo, no pasa nada. Que ahí tengo que mover mis influencias. Si no, interpreto así los artículos a mi favor. Ya. Ay, ya sé. Como hizo con el burdel. Ah, sí. Que lo cerré. Sí. Y se abrió. Oh, sí. Pero se volverá a cerrar. Ay, bueno, si cierra el burdel, cambiamos de canal. Hola, buenas. ¿Quieren un palito? A ver. Permítenos reírnos de nuevo. ¿Qué dijiste? Que si quieren un palito. Escúchame bien clarito lo que te voy a decir. Aquí, los otros cuatro, de aquí hasta que nos muramos, en 15, 20, 30, 50 años, nos sacarán ni medio palito. Ni no, cuarto. ¡Ni medio palito! No, tranquilos. Si quieren un palito de helado, o un polo con doble bola, con 3 bolas, hasta con 4 bolas. Ay, no, a ver, perdóname, 4 bolas, eso es matanza. Así como Esmeralda, ¿te acuerdas? ¿Qué vienes a distraer a mi muchacho? ¿Qué quieres? ¿Por qué no traes una persona mejor que nos atienda? Alguien útil. Claro. Por favor. Bueno, chicos, si necesitan algo, estoy para servir. Ah, bueno, está para. Entonces sírvenos ahorita y ándate a la nevera, abre la puerta y ciérrala. Pero contigo adentro y hazla del helado. Quédate fría. Anda, que no nos sirve para nada. Vete. Manda a alguien. Dios mío, nos hace perder el tiempo. Hola, ¿qué tal? Hola, caballero, ¿cómo estás? Hola. Ahí es diferente. ¡Claro, servicio! ¿Sabor? ¿Alguien helado? ¡A todas! A ver, ¿qué pasa? A todas las personas que salgan con el helado de la calle por el calor, si les tenemos los helados, por la capa de ozono, por el calentamiento global, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se decidieron? Bueno, yo me decidí hace rato, desde que era muy jovencito y muy a pesar de la opinión de mis padres, de mis profesores, de mis compañeros de la escuela, hasta del cura de la parroquia, yo fui firme en mi decisión y y une este pueblo y todos enarbolemos la bandera, el arco iris y la libertad. Licenciado, eso es para usted. Únase a mí. Estamos en casa. Ay, se me salió la política. Tranquilo. A ver, bueno, ¿y qué tiene? Tengo bolas. Palito. Se me sube el líbido antihistamínico. De todos los sabores. Chocolate. Coco. Uy, coco. A mi edad, no. A mi edad me sigue gustando el coco. Ay. Pero me imagino que debe tener alguna especialidad usted aquí. Barraganete split. Es bonito que haya creatividad en ciertos lugares, ¿no? Porque así es. Sí, pues, se inventan cada cosa. Ah, bueno, claro. Y hay cada uno que se inventa que hasta llegan a ser presidente. Sí, verdad. Pero bueno, Barraganete. Yo he escuchado Banana Split. No Barraganete Split. Pero es que este lo hago yo. Barraganete Split. Ay, Barraganete. No, estoy equivocado. Ahí, sí. Cojo los deditos y los hago así, empiezo a... Uy, de verdad que me... No. Mi mente voló. Sí, te vas a comer todo eso. Sí, sin pregunta. Ay, ya, qué bueno. Aquí está. ¿Va a degustar? Bueno, degustar me va a encantar. Me voy a atorar. Desde la emoción que como, suelo atorarme. ¿Te lo vas a comer o no te lo vas a comer? Sí, espérate.